Bueno, bienvenidos a la sesión número 23 sobre fotografía etnográfica, un tema que seguro que interesa a muchos por lo que supone también de poder viajar y de poder descubrir culturas, de motivar al fotógrafo a hacer cosas nuevas, a encontrar nuevos puntos de vista. Esta es una tribu que vive en el lago Bogoria. Esto que veis alrededor, esta masa de agua, es el lago Bogoria en África. Y esto fue un viaje de estos que hacemos largos, de mes y medio normalmente. El mínimo que hemos ido a África son 21 días, es lo mínimo. Entre que coges el vuelo, llegas a los sitios, te desplazas. Es decir, que hacer fotografía etnográfica de tribus que estén más o menos remotas supone reservar una cantidad de tiempo razonablemente grande. Muchas veces hay que coger varias escalas en los aviones y 2 días se te van en el desplazamiento para ir y para regresar. Y luego, una vez allí, tampoco aterrizas cerca donde viven las tribus, te toca desplazarte hasta llegar a los aledaños. Estos fueron pues como 3 o 4 días de Land Rover hasta llegar a este lugar, desde el cráter de Gorongoro. Y aquí nos habían hablado de que habían unas águilas pescadoras que los nativos que viven de la pesca las habían conseguido cebar, entonces las alimentaban artificialmente ellos. Le ponían dentro del pez una madera de balsa, una madera de estas muy ligeras, de forma que el pez flotaba. Entonces el águila venía, lo cogía y se lo llevaba. Y podéis hacerle fotos pues, con un 50 milímetros, con un 100 milímetros, a plano completo. Pero nos encontramos la sorpresa que esto sucedía en la otra orilla. Nos hablaban de esta tribu, los Yemps, que vivían en la orilla un poco más alejada. Así que fuimos, pues yo creo que estuvimos con ellos un día nada más. Y se notan las fotos que tampoco llegamos a compenetrarnos bien con ellos, que no llegamos a hacer buenas relaciones. Vamos, llegamos allí, no nos cobraron nada, eso sí, pudimos hacer las fotos que quisimos sin más problema. Pero si os fijáis en esta foto, por ejemplo, pues la mujer esta, la nativa, estaba pues como muy tiesa. No le hacía gracia que estuviéramos allí y no teníamos el tiempo suficiente como para entablar una cierta amistad con ellos, una cierta relación con ellos, explicarle quiénes somos, a qué íbamos y estas cosas. Entonces, bueno, pues tampoco nos acercamos mucho, tampoco quisimos pues hacer, no era opción el hacer retratos, simplemente pues documentar un poco el entorno y volvernos sin más. La fotografía etnográfica se puede realizar en nuestro propio país, no hace falta irse a lugares remotos, pues documentando costumbres, documentando fiestas, documentando comportamientos rurales sobre todo, que con el paso del tiempo y de las generaciones se pierden y caen en el olvido, y con ellas caen en el olvido el uso de ciertos instrumentos, ciertas herramientas que se utilizan para eso nada más, y al perderse esa costumbre se pierde todo lo que lleva aparejado. Entonces es una fotografía que nos puede permitir realizar documentos, documentos de valor, documentos que a la vuelta de 40 o 50 años, pues si no es por tu foto que está documentada y que recoge el nombre de ese instrumento que ya no se utiliza, pues se perderá. De cualquier manera, pues uno entiende que la fotografía etnográfica es la fotografía de tribus. Y pues hay que coger un avión y hay que irse a otro país y hay que buscar lugares remotos, ¿no? Esto es ciertamente estimulante para el fotógrafo, es caro, pero es estimulante para el fotógrafo, porque esto de viajar con el equipo, aparte del reto que tiene improvisar, enfrentarte a escenarios que no conoces, a personas que no sabes ni cómo van vestidas, o por lo menos antes no sabíamos cómo iban vestidas. Hoy en día tenemos la suerte de tener internet y de poder documentarnos muy bien antes de salir. Y esto es fundamental. Cuanto más nos documentemos de dónde vamos, mirar en Google Earth un poco cómo es la orografía del terreno, cómo nos vamos a mover allí, si es mejor alquilar una moto, por ejemplo, que un coche, o si vamos a alquilar un coche, pues qué características tiene que tener, porque si no hay caminos transitables, pues nos obligará a alquilar un todoterreno, y no siempre hay un todoterreno disponible en algunos lugares. Estas son de las primeras fotos que hice yo de tribus en África. Son diapositivas de allá, yo creo que son 1992, incluso puede ser que antes, que sea del 89. Son diapositivas, es Kodachrome 64. Y este señor pues no estaba aquí. Este señor lo encontramos en otro sitio, muy cerca de un anticuario, y lo que hicimos es llevarle al anticuario y que le pusiera la mecha de león, que no siempre la llevan puesta, los escudos típicos de, bueno, son cosas de anticuario que ya no llevan los Masái. Ahora están muy modernizados y muchas veces pues llevan camisetas occidentales, llevan pantalones, a veces debajo de sus túnicas y no lo notas, y otras veces no llevan directamente la túnica y van vestidos de occidentales. Entonces todos estos adornos, la lanza, todo esto son antigüedades que realmente utilizaban los Masáis hacía una o dos generaciones.
Así que una vez que convencimos al individuo y nos lo llevamos a la Rambla, pues le hicimos una serie muy amplia de fotos, desde esta con angular a otras con teleobjetivo. Las barreras para movernos, pues casi siempre son el idioma. El idioma es una gran barrera. Si no puedes expresarte convenientemente, pues no te van a entender, no van a saber ni quién eres, ni qué haces allí, ni cuál es el uso que le vas a dar a tus imágenes. La orografía también puede ser una barrera considerable. Las costumbres. Hay veces que, bueno, pues que el hombre no tiene acceso, por ejemplo, o por religión o por sexo, no tienes acceso a determinados lugares. Pero eso sí, coincidimos, veréis que en las fotografías, al principio van a ser mías, pero luego he pedido fotografías a una compañera, a Olga Valebona, que está aquí, y hemos ido hablando un poco de estas cosas del viaje, ¿no? De qué comporta un viaje en sí. Y coincidimos en que el factor limitante siempre es el tiempo. El tiempo es el que hace que consigas o no consigas los objetivos, porque 3 días más allí en la tribu haría que estuvieras más integrado, o una semana más haría que pudieras ir a otro poblado y a conocer a otras personas. Pues casi siempre es el tiempo el que nos corta. Sobre todo, yo creo que la palabra clave en el viaje es el respeto. Vamos a ir a un sitio donde viven personas, esas personas tienen hijos, tienen familiares, tú llegas allí y tú no eres un dios blanco todopoderoso que llegas a colonizarles y a civilizarles. Tú llegas allí a ver cómo viven, a ver qué se puede compartir, es decir, qué ideas puedes sacar tú en positivo de cómo viven ellos, el respeto a los ancianos, que aquí se ha perdido, por ejemplo, o qué tipo de sabidurías manejan, que aquí las hemos ido ignorando, y al revés, qué cosas les pueden interesar de lo que nosotros sabemos. Por ejemplo, aquí pongo un ejemplo que es el trato a los niños. En Indochina, si se te acerca un niño y le tocas la cabeza, has cometido un tabú. Es decir, lo más fácil que te puede pasar es que te corten esa mano con la que has tocado al niño. Sin embargo, si te acerca un niño Masái y no le tocas la cabeza, estás faltando al respeto. Parece que no le quieres, que le ignoras, que lo desprecias, que lo repudias. Entonces verás que cuando vas a una tribu Masái, pues te acercan los niños y se te quedan así mirando y que este que quiere. No es que le tienes que tocar la cabeza, es una especie de aceptación. Pues todas estas cosas son las que marcan la diferencia a la hora de que te traten como una persona que vas allí y asume su civilización y te preocupas por cómo viven. Luego es muy recomendable siempre viajar con alguien que vive allí, ya sea un guía al que vamos a pagarle o pues alguien que hemos conocido, que se ha ofrecido y que pues a cambio luego de comida, de cualquier cosa que podamos hacer por él, pues nos va a llevar a los sitios. Entonces, claro, nos hará de traductor, de intérprete, nos puede convencer y puede mediar en nuestras entrevistas con las personas. Y luego tenemos también los reportajes de televisión y de revistas, que están muy bien porque, por un lado, nos dan una sensación de qué es lo que espera pues una editorial, por ejemplo, de un trabajo, de un reportaje etnográfico, y por otro lado, pues estamos sacando información práctica también para nosotros. ¿Veis? Esto es la idea del Masái, es decir, una vez que hemos conseguido que el Masái se venga con nosotros a un sitio que es el adecuado para hacer fotos abiertas y cerradas, una vez que ha accedido a que sea maquillado y a que sea vestido como si fuera un Masái de hace 100 años, pues vamos a sacar todo el partido posible. Estuvimos como 2 horas y cuarto haciendo fotos del Masái hasta que dijo, bueno, esto os va a costar una pasta. ¿Cómo? Sí, porque ellos miden la cantidad de dinero que tienes que pagarles por lo grandes que son los objetivos o por el tiempo que estás con ellos, claro. Estas fotos están hechas con el 400, o sea, imaginaros, el tío iba viendo ya los dólares, cada minuto que pasaba iba computando. Sí, casi siempre te piden dólares allí. Luego hablaremos un poco sobre esto de pagar o no pagar por los servicios, ¿no? Hay sitios donde va a ser inevitable porque han ido cientos de personas antes y han pagado, y entonces a ti no te van a hacer la excepción. Pero hay otros muchos sitios que a lo mejor vas a crear tú el precedente. Y entonces hay otras alternativas, que no es dar dinero a cambio de nada, de estar quieto allí o de dejarte que le hagas fotos. Bueno, pues como veis, hemos buscado esa estética que hemos visto ya varias veces, de fondos muy desenfocados, que no distraigan mucho. Hemos aislado, digamos, al guerrero de su hábitat. Es todo lo contrario al anterior, que estaba hecha con un 20 milímetros, que estaba en la Rambla, y veíamos que es un entorno árido, teníamos mucha más información. No es que haya que elegir, es que hay que hacer todas, hay que hacer fotos que se complementen y que con 3 o 4 fotos llegas a tener esa sensación de que has visto los detalles más pequeños y el espacio más abierto. Bueno, las costumbres, como os decía, es lo que marca la diferencia. Si sabéis qué esperan de vosotros, qué podéis esperar vosotros de ellos, porque
hay lugares pues que si te ofrecen la hospitalidad y pues un jefe tribal te ofrece su protección, significa que puedes ir allí y hacer lo que quieras y que su vida está comprometida con la tuya y que en un momento dado vamos, estás absolutamente protegido en esa región. Aprovechaos del Google Earth, sobre todo, como hemos dicho antes, de ver pues qué vehículo tengo que alquilar. Os cuento digamos, la experiencia de Michael Martin, que he visto y he traducido algunas de sus charlas en Alemania, que cogió una moto, cogió una compañera que era redactora de una revista y se lanzó pues a una aventura de miles de kilómetros a recorrer los desiertos del planeta, a cruzar desiertos. Y bueno, pues el anecdotario, imaginaos, la proyección dura 2 horas y media, las anécdotas que tiene este hombre en cada sitio son increíbles. A mí me hizo mucha gracia una que pues, reventó la rueda, la reventó, bueno, que era inservible absolutamente, se rajó prácticamente toda la rueda. Y una tribu empezaron con cuerdas, a hacerles ahí con cuerdas un arreglo, y al final le hicieron como una rueda muy apretada de cuerdas muy, muy entramadas, ¿no? Total que él rodó como 300 o 400 kilómetros con aquella rueda que le habían construido, incluso llegó a Alemania con esa rueda, y nada más entrar a su ciudad le pararon la policía, le puso una multa por llevar una rueda en esas condiciones. Es decir, lo que le había salvado la vida en el viaje, luego pues le pusieron la multa por llevar neumáticos improcedentes. Le decía al policía, pero ¿de dónde ha sacado usted esta rueda? Y no me la han confeccionado. Bueno, aquí veis ya un retrato mucho más próximo. Como os decía, con estas tres imágenes que hemos visto, tenemos esa sensación de saber mucho sobre el Masái. Aquí le vemos incluso los rasgos más cercanos de pues si llevan escarificaciones en la cara o lleva pues estos adornos, los podemos ver en detalle. Casi siempre llevan una vida las tribus bastante ancestral. Van armados hasta los dientes. Ahora después veremos un caso de unos niños brujos que nos encontramos en el desierto y el guía ya nos advirtió que no nos acercáramos a menos de 3 o 4 metros. Que van muy armados, toda esta gente va muy armada y se le cruzan los cables y te pegan un corte y te han cortado la vena y echan a correr y a ver quién les pilla. Es arriesgado, en cierta medida, siempre ir a un sitio que no conocemos a comportarnos de una forma que no sabemos cuál es. Así que cuanto más nos documentemos, mucho mejor. Sí, aquí este señor, este señor con pelo y delgado estaba aquí con el Masái en la Rambla. Bueno, para que veáis que sí, que hace tiempo que hicimos las fotos. Sí. Sobre todo cuando llegamos a las proximidades de las tribus, tenemos que pensar que solo hay una clase de occidentales. Para estas tribus africanas o para tribus qué voy a decir yo, en China o Senegal o donde vayáis, al país que sea y al lugar que sea, somos americanos, porque los americanos llegan a todas partes. Entonces somos americanos y somos ricos. Esta es la definición del hombre blanco, del occidental. Recordemos la película aquella de Clint Eastwood, Hombre Blanco, Corazón Negro. Es decir, el hombre blanco siempre tiene unas ideas que no coinciden, ¿no? con las de los nativos. Somos caprichosos, si nos empeñamos en algo, pues tenemos que hacerlo y bueno, pues esa es la visión que tienen de nosotros. Entonces, bueno, pues intentar cambiar esa visión, pues lleva tiempo. Entonces, tenemos que estar ahí unos días para que diga, oye, pues el hombre no es generoso porque se ha ido a comprar comida, ¿no? Y él ha repartido a los que tenía más cerca y pues es un señor que comparte cosas y nos ha contado qué tal. Son esas cosas las que hacen la diferencia. Utilizar el transporte público te acerca mucho a cómo es un país. Tardas más en moverte, pero si lo que has ido es a conocer una cultura, pues claro, cuanto más te muevas con sus medios, más sabrás realmente cómo vive la persona media o las personas con las que quieres relacionarte. Es buena idea, ya como ejercicio, comentábamos así entre bromas, sentarse y ver que van pagando todos, y entonces te das cuenta que tú has pagado más que ninguno, y a lo mejor es el primero que te bajas. Entonces, bueno, está la picaresca esta de que, claro, pues tú tienes que pagar más por algún motivo, ¿no? Por el color o porque llevas una maleta más grande, por lo que sea. Siempre intentan esa picaresca de sacarte dinero de donde puedan. Estos son algunos problemas del viaje. Un viaje de 20 días especialmente accidentado, cuando no van bien las cosas, pues un coche que no funciona bien. Y cada 2 por 3, pues ya veis, cuando no es una cosa es otra. Lo que hay que tener es una actitud siempre positiva. Pensar que la foto nunca sabes dónde se esconde y que a lo mejor esa parada hace que pues en el bar de al lado del taller puedes hacer unas fotos que nunca, nunca te hubieras pensado. Es inteligente llevar muy bien separado el dinero, los billetes grandes escondidos en la mochila, cierta moneda pequeña en un bolsillo, una cantidad también media en el otro, de forma que cuando saques a pagar, pues claro, no saques ahí un fajo de $800, que es todo tu dinero que llevas para el viaje, porque pues aquello es provocar la codicia, ¿no?
Entonces, llevar pequeñas cantidades a la hora de cualquier trato, de cualquier compra, de cualquier negociación que tengamos que hacer, pues ven que la cantidad que llevas es pequeña, o por lo menos la que has sacado es pequeña, y que bueno, que aquello es limitado. Si dices, oye, pues no me queda más, y sacas todo lo que tienes en un bolsillo, tampoco te van a poner boca abajo, como los dibujos, ¿no? Pues entienden que no llevas más y que tienen que negociar con ese dinero. Hay que llevar fotocopias del pasaporte. La pérdida de un pasaporte es un dilema, un absoluto problema. Entonces, llevar varias fotocopias del pasaporte y llevarlas escondidas en distintos sitios suele ser buena idea. Entonces, si te roban la mochila, pero te han dejado la riñonera, ya llevas una fotocopia. Digamos que en cada sitio que podamos, una fotocopia del pasaporte. Y luego también, pues eso, podríamos pagar más, porque para nosotros son cantidades muy pequeñas, muy ridículas, pero ese trato de justicia, ese trato de que tú eres una persona justa y que si los demás pagan eso, pues ¿por qué vas a pagar más? Es bueno, esas posturas. Ahora hay que ser inamovible. Es decir, si empiezas que no, que no, que no, y acabas pagando el triple, pues ya sabes que eres un panoli, que te pueden sacar todo el dinero que quieras. Nunca se invita alcohol, por supuesto. Se puede, pues, eso, pues darles comida, hacer lo que queráis, menos alcohol, porque el alcohol es más y más y más, y una copa, cada copa más te lleva a una salida peor. Los juicios de valor, yo creo que hay que ahorrárselos cuando uno viaja. El llegar allí y decir, ay, pues qué sucio está esto. Pues oiga, mire, estas personas viven así. Aquí no viene el servicio público de limpieza y, ay, pues es que fíjate, es que se lava muy poco. Pues es que mira, aquí no llueve y no hay río y entonces no hay agua. Y si no hay agua, pues hay que ahorrarla. Entonces, los juicios de valor, sin saber muy bien dónde estamos y qué estamos haciendo, es mejor ahorrárselo. Y peor todavía si lo comentamos con el guía y nos oyen. Pues claro, estás como despreciando un poco cómo viven, ¿no? En países árabes es también bastante inteligente decir que todas las mujeres turistas del grupo están casadas, todas, absolutamente todas. No, pero hay una niña de 19, de 14, también está casada, están todos, todas casadas. Bueno, esto es, conforme íbamos viajando y parando por el camino, el primer viaje que yo hice, lo hice con una agencia de viajes, pero no era una agencia de viajes al uso, era una agencia de viajes que trabajaba mucho con la BBC, yo entonces trabajaba en un archivo de la BBC como fotógrafo freelance, y montaron un viaje para científicos y fotógrafos. Y eran todos, la inmensa mayoría ingleses, menos dos o tres científicos alemanes y australianos, eran casi todos ingleses. Entonces iba a ser un mes y medio, salíamos desde Zimbabue, Botswana, Zambia, Namibia. Bueno, eran como 7 o 8 países y acabamos en Sudáfrica. Fue un montón de kilómetros. Entonces el camión todoterreno lo que hacía era, digamos que era una ruta vertebral. Y cada vez que paraba, tú te buscabas la vida. O te contratabas a alguien que te llevara a los sitios, o te buscabas un taxi, que no son taxis, que tú hablas con el indígena, al tío le desatornillaba el letrero de taxi y le dabas dos camisetas y unas zapatillas y decía que todo el día para ti el taxi. Entonces, claro, allí es fácil moverse de esta manera. Entonces, digamos que este camión lo único que hacía era abastecernos para cenas, comidas, desplazarnos a todos juntos, y cuando llegábamos a los sitios, cada uno se iba a lo suyo. Si habían pinturas rupestres, pues al que le interesaba más la arqueología, pues se montaba su grupito y se iba. Los que íbamos a la fauna, siempre éramos 3 o 4, ya pues íbamos preparados para lo que íbamos a hacer, y entonces te juntaban más o menos y te desplazabas ya en los lugares. O sea que viajar así con agencias, pues te permite, por un lado, tener ya un poco de conocimiento del terreno para un primer viaje, si vas a volver después, ver cómo es todo aquello y cómo te podrías desenvolver, si te podrías desenvolver solo. Y ver qué precauciones hay que tomar. Pues, por ejemplo, en la mayoría de países de África no te recomiendan circular de noche. Si te alquilas tú un vehículo, pues a partir de que empieza a oscurecer, lo más inteligente es llegar a un sitio y pararte y no moverte de noche, porque además te suelen asaltar. De noche están muy pendientes de qué vehículo transita. En un momento dado te ponen un tronco en la carretera, te toca parar y bajan con armas y te quitan todo lo que llevas. Pues ese tipo de cosas. Entonces, no está mal viajar con agencia al principio, no está mal y ver cómo funciona el país. Bueno, hay quien digamos que lo denosta mucho, ¿no? Que no es lo mismo con una agencia. Está claro que no es lo mismo con una agencia, pero bueno, si hay limitaciones de tiempo y quieres ver más cosas, pues es una opción. Tener también en cuenta que nuestra comida puede no gustarle. Si llevamos comida de aquí, pues ese sabor, pues igual que nos pasa a nosotros. Yo recuerdo haber llegado a una tribu y pues gente hospitalaria que con su mejor voluntad te enseñan lo que tiene el fuego y tú ves un mono metido en una olla ahí cociendo y dices, yo eso no lo comería nunca. Pues lo mismo le puede pasar a ellos, exactamente igual. Entonces, pues tener siempre dolor de barriga es bueno. No, no, yo es que no me encuentro bien hoy. Y llevar a lo mejor una pastilla de estas efervescentes está muy bien. De estas de, no, no, es que tomo una medicación. A veces te la piden, pero claro, una pastilla efervescente, cuando se la meten en la boca, la escupen y dicen que aquello no es para ellos.
vestir de forma provocativa, ir haciendo fotos sin permiso a todo lo que vemos, todo esto suele despertar cierta tensión y lo comprobaremos y al final nos llamará la atención. Entonces, igual que aquí, pues estás paseando y no viene alguien, te mete la cámara aquí a hacerte fotos, pues ellos igual, te van a decir que eso no es procedente. Preguntar por la música, el folclore, pues por cómo visten, interesarse por cómo visten. No siempre imitarles, porque si te compras un traje como ellos y llegas allí y te metes en medio de la fiesta vestido como ellos, parece que te estés burlando, como que aquello es un cachondeo, un carnaval. Eso no, pero interesarte por cómo están construidos, por cómo están fabricados los trajes y los adornos, puede ser interesante. Y sobre todo esa forma de ser del viajero, que se forja, yo creo que se forja a base de viajar y viajar, que es dejarte siempre una salida abierta a un conflicto. Es decir, cuando hay un conflicto, a veces lo hay. Yo recuerdo una tribu Masái que nos llegaron a bloquear el coche y nos dijeron que ahí no salíamos, y era porque el guía, en vez de haberles pagado, se guardó el dinero y dijo que luego volvería y les daría otra cantidad. Claro, aquellos se coscaron de todo absolutamente. Y dijeron que allí no salíamos si no pagábamos otra vez. Pero no, que pague, otra vez, no, que pague el que se lo ha quedado, por supuesto. Pero bueno, pues no sé, digamos que es ese espíritu, ¿no? De dejar las situaciones abiertas, de no bloquearlas y dejar siempre una salida digna para todo el mundo, es interesante. Manjares de estos que te pueden ofrecer por ahí de viajes. Por supuesto, si comemos o bebemos cualquier cosa que no esté embotellada y que no esté envasada al vacío, no hay garantías de que no te traigas cualquier cosa dentro de ti. Entre las cosas que yo he tenido que no son muy graves, son infecciones de bacterias, que son muy desagradables. Entonces se forman unos granos purulentos como 2 o 3 veces el tamaño de una moneda de euro. Así como entre sangre y pus, y esto se desprende y se cae. Y todo eso va acompañado de infecciones intestinales. Pero he oído de cosas peores, de parásitos en el hígado y bichitos que se te meten y te crían dentro, y cositas de estas. Entonces, bueno, pues por supuesto las precauciones las máximas. Esto de bañarse en los... ¡Ay, mira qué pantano más! Me voy a bañar. Bañarse allí es coger muchas infecciones y bueno. El sentido común creo que hay que desarrollarlo al máximo. Bueno, esta ya es la parte bonita de cuando llegas un poco y te empiezan a dejar hacer fotos y ya pues no vas viajando y tragando polvo, sino que ya estás allí, digamos, en faena y ya vas viendo pues un poco los distintos momentos de la tribu, pues cuando se acicalan, cuando salen a no sé qué, o si hay una fiesta, o si va a haber pues eso, una celebración, o si van a cazar, por ejemplo. Es curioso que en los campings de África todas las noches vienen los Masái a vigilarlos, por lo menos 2 Masái. Y solamente el olor del Masái ya aleja a las fieras. Eso es así en África. A veces hemos estado en un coche esperando que los leones se despierten ahí, los leones durmiendo como troncos, y de repente se levantan y salen a correr. Y es que vienen los Masái con un rebaño. O sea que llevan hondas, y con las hondas les meten unas piedras en la cabeza a los leones increíbles. Y llevan porras y van armados hasta las orejas. Y los leones lo saben, y le tienen pánico. Entonces solamente con el olor del Masái ya hace que las fieras huyan. Luego a la hora de ayudar a una comunidad local, si nos implicamos mucho, pues es delicado. Es delicado. A lo mejor nos da la sensación de que, oh, pobre, es que no tiene medicina, voy a llamar medicinas. Pues si hay una persona allí que entiende lo que es un medicamento y cuándo tiene que darlo, aquellos en cuanto les duele la barriga se van a comer todo lo que les hayas llevado tú de medicinas. Y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Llevar ropa, por ejemplo, hay tribus que viven en sitios así muy cálidos, muy lluviosos, que no necesitan ropa, necesitan pues una grasa animal que se pone, que repele el agua y que aísla de las temperaturas y que cuando acaba de llover pues está seco. Pero la ropa no, la ropa se te moja, te la quedas mojada, ahí pues pueden vivir parásitos, hay determinados sitios que la ropa en absoluto es deseable. Entonces es muy delicado, es muy delicado, es como el tema de adoptar niños y todos estos temas de... Y siempre hay dos posturas enfrentadas y nunca sabes realmente si estás haciendo un bien o si el bien se va a torcer. Hay que pensarlo muy bien, hay que conocerles muy bien, saber realmente qué necesitan y si lo que necesitan te es posible llevarlo o proporcionárselo. Yo procuro elegir muy bien los días de las fotos generales, de las fotos abiertas, cuando voy a hacer las fotos de cómo son las chozas, cómo es el poblado, cómo es la plaza donde se reúnen a fabricar ahí utensilios, por ejemplo. Pues estos días los elijo muy bien. Voy haciendo retratos, que los retratos, bueno, son digamos encuadres más cerrados, que los puedes controlar. Puedes buscar un techado y que la luz sea suave, o puedes buscar una sombra muy densa. Pero las fotos abiertas, pues prefiero que haya nubes en el cielo, que
Bueno, que sean unas horas y que sean unos días determinados. Si vas a estar 4 o 5 días, pues no llegar el primer día. Antes era un problema porque llevas carretes. Entonces no podías borrar carretes. El carrete cuando estabas puesto. Y era una lástima que el primer día, con el solazo a las 12 de la mañana, hubiera gastado un montón de carretes haciendo chozas, si al día siguiente pasan las nubecitas redonditas ahí, esto que polariza, y dices, Dios mío, hoy era el día de las fotos generales. Entonces dosificarse de esa manera, de fotos abiertas, el día cuanto más espectacular mejor y la hora cuanto más elegida mejor. Y para los retratos pues me puedo ir apañando con flash de relleno y en esas situaciones. Esto tampoco era una luz especialmente bonita, serían las 6 de la tarde, empezaba a caer el sol un poco. En aquel entonces buscaba mucho la luz plana, en este caso pues para resaltar el color, pero si os fijáis pues en los ojos se nota. Todos parecen chinicos, todos están entornando los ojos porque, claro, les da la luz frontal, la luz viene de cara. Hay sitios que es muy fácil porque son aldeas más o menos cerradas y cuando llega un coche de turista sale el jefe allí a negociar contigo si quieres entrar a hacer fotos. Entonces, pues dice, pues mira, aquí cuesta 100 euros por persona, $100 por persona. Si los pagas puedes entrar, pasearte por allí todo el santo día haciendo todas las fotos que quieras, que nadie te va a decir nada. Es muy fácil, eso de pagar, entrar y hacer las fotos es muy fácil. Pero claro, nuestras fotos no van a tener un mérito especial, pasa como con la fauna. Si todo el mundo va a un sitio a hacer fotos de los osos porque hay una infraestructura que te lleva y te trae, pues todo el mundo va a ir allí. Y vas a estar en la tribu que todo el mundo ha ido a hacer las mismas fotos y luego ves las caras de los perros. Mira, pero si esta es fulanita, que la tengo yo también fotografiada. Ahora, si te curras sitios un poco más inaccesibles o donde las rutas comerciales no han llegado y no son tribus que lo tienen tan fácil, primero, que no vas a tener que pagar ese dinero así en dinero, lo puedes pagar en especias. Y segundo, que pues como que va a ser todo mucho más auténtico. Aunque ellos ya se cuidan de darte lo que quieres. Es decir, que llegas allí y ves a alguno que pasa con vaqueros y otro con el pantalón corto, y a los 5 minutos van todos vestidos como si fueran, vais a eso, de lo más auténtico que existe. O sea, que se encargan de ocultar un poco pues, los plásticos, lo que tienen por allí, y ya se ponen ellos, se maquean y salen en plan para foto. Estoy leyendo un libro muy curioso, bueno, lo he leído ya varias veces, Las reinas de África, de Cristina Morató. De las pioneras, las mujeres pioneras que fueron a África pues, a encontrarse con los pigmeos. Y es divertidísimo porque les trataban de engañar. Es decir, aquellas personas, aquellas mujeres iban buscando tribus de lo más ignotas y que no habían tenido contacto con el ser humano y les llevaba pues, al primer rinconcito donde había pues, un grupito de gente que decía: Mira, pues esta que les cambia aquí la vida, estos sí, que son amigos míos para mejor. Y en cuanto sacaba la cámara y veía que todo se ponía en hilera, decía, bueno, pero ¿qué clase de tribu inhóspita es esta? Si se están poniendo para la foto, si se han peinado y todo, esto no es lo que yo busco. Y hasta que no llegó a un sitio que sacaba la cámara y decía, oye, ¿esto qué es? Estos son los que no saben lo que es una cámara. Bueno, aunque hagamos fotos así abiertas del poblado, pues es bueno que aparezcan las personas, que aparezca el ganado, que aparezca un poco el estilo de vida. Va a ser inevitable que veamos eso si viven en chozas de barro, si son muy altitas, muy bajas las cabañas.